El alcalde destaca la aprobación en el Pleno Ordinario de abril de las ayudas a infantil y las disponibilidades de la policía local. Con el objetivo de lograr una mayor permeabilidad, se está derribando un muro en la Alameda. Mayo llega cargado de actividades culturales, entre las que destaca el Día Internacional de los Museos. La romería de San Roque transcurrió con normalidad, aunque se adelantó la vuelta del patrón ante el riesgo de lluvia. El equipo rojillo se impuso por 2-0 al conjunto de Ayamonte en el partido del pasado domingo. Bienvenidos, comenzamos una nueva semana, hoy es lunes y les hablamos que varias hermandades y cofradías de la ciudad están preparando para el próximo miércoles 1 de mayo la primera convivencia juvenil cofrade 1 de mayo que se desarrollará en el municipio. La convivencia incluye una cruz de mayo que será portada en parihuelas. Los actos darán comienzo a las 10 de la mañana desde la Capilla de la Visitación. De allí el cortejo partirá hacia la Alameda, llegando a las 12 del mediodía a la zona del templete donde se han preparado diversas actuaciones. Esta noticia se la ampliaremos en los próximos tiempos informativos, pero lo que sí vamos a ampliar son las noticias que han escuchado en los titulares. La primera, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, que ha ofrecido a Canal San Roque Televisión su valoración del Pleno Ordinario de abril al término de la sesión sobre las 15 horas el pasado viernes. El primer edil destacaba la aprobación de las ayudas para infantil, la desestimación del recurso presentado por Luis Recuenco a la resolución del contrato para la elaboración de la revisión del PGOU y el acuerdo llegado con la policía local, con 3 años de duración sobre el régimen de disponibilidades. Juan Carlos Ruiz Boix quiso destacar el programa de ayudas al material escolar para alumnos de infantil que nuevamente el Ayuntamiento va a poner en marcha desde la Delegación de Educación para las familias con menos recursos e hizo un llamamiento para que estén atentas a los plazos que se van a publicar de forma inmediata de manera que puedan tener la opción de solicitar estas ayudas. También señaló que han seguido trabajando la resolución del despido final del señor Recuenco con la desestimación del recurso de reposición presentado por el arquitecto, siendo el siguiente paso ir o no a un contencioso. También comentó el primer edil que han aprobado de forma definitiva un reglamento sobre las disponibilidades de la policía local, alcanzándose un acuerdo para los próximos 3 años que les permitirá contar con el número de agentes suficiente para atender las distintas festividades de un municipio complejo, con gran dispersión y con muchas ferias, momentos en los que se requiere de un número más elevado de lo ordinario de agentes en las calles. Por último, Ruiz Boix se refirió a los guiños que, en su opinión, ha realizado el concejal socialista Juan José Puerta a la oposición. El alcalde dijo que en esta ocasión, en los 3 puntos del área de contratación, ha votado junto a la oposición, una situación que viene repitiéndose de forma constante y que incluso Puerta ha hecho alusión a que no forma parte de este gobierno. A este respecto comentó, ya como responsable político del grupo que lidera este gobierno, que habrá medidas que tomar, que se producirán en los próximos días. Bien, un pleno largo, con muchos puntos que debatir. Yo quiero destacar el programa de ayudas a la material escolar para los más pequeños, para los alumnos del ciclo infantil, que nuevamente este ayuntamiento va a poner en marcha desde la Delegación de Educación para aquellas familias con menos recursos pues puedan contar, igual que en este pasado año, prácticamente 120 familias han sido las beneficiarias y queremos que todas las familias de entre 3, 4 y 5 años estén atentas a los plazos, que se va a publicar de forma inmediata y que van a poder tener la opción de solicitar estas ayudas. Luego un pleno en el que hemos seguido trabajando en lo que es la resolución, el despido final del señor Recuenco, un tema que va a seguir siendo de controversia en estos plenos, en el que hoy pues se ha desestimado el recurso de reposición y por tanto yo creo que el siguiente paso para el señor Recuenco será el acudir o no por su parte a un contencioso. Y en cuanto a otras situaciones hemos aprobado también de forma definitiva un reglamento sobre las disponibilidades de la policía local, un reglamento que había sido controvertido en su elaboración, pero que gracias al esfuerzo de la Junta de Personal, de los distintos agentes y principalmente del delegado de seguridad, el señor Ordóñez, hemos alcanzado un acuerdo para los próximos 3 años en los que nos va a permitir el contar con el número de agentes suficientes para atender las distintas festividades de un municipio complejo, con gran dispersión, como es el municipio de San Roque, con muchas ferias, con muchas fiestas y que siempre requerimos en esos momentos de un número más elevado de lo normal, de lo ordinario del día a día en la policía local. Y luego una cuestión última que señalar son las controversias o esos guiños
que se están produciendo entre el gobierno y la oposición, y en este caso en la oposición, pues se sitúa de una forma ya clara el componente del Partido Socialista, el señor Puerta, que en esta ocasión, pues en los tres puntos del área de contratación ha votado con la oposición, y ello pues viene repitiéndose de forma constante y ha hecho alusión a que no forma parte de este gobierno. Y en esa realidad, ya no como alcalde, sino como responsable político del grupo que lidera este gobierno, pues hará que tomar medidas y se producirán en los próximos días. Y siguiendo ustedes este tiempo informativo, les tenemos que anunciar que con el objetivo de lograr una mayor permeabilidad entre la Alameda Alfonso XI y el acceso a la Plaza de la Constitución a través de la Avenida del Tercer Centenario, se está derribando un muro en la Alameda. Operarios de Obras y Servicios han comenzado el derribo de un muro de unos 6 metros de largo en la zona de la Alameda, que da acceso al paso de peatones que comunica con la zona de los cuarteles. El teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha inspeccionado esta mañana los trabajos iniciales de este derribo, que permitirá una mayor permeabilidad en el incesante paso de personas en este lugar. El teniente de alcalde ha explicado que con esta actuación, que no supone un coste muy elevado, se corrige una situación incómoda para los ciudadanos que debía haberse realizado cuando se hizo la obra. Por lo tanto, se elimina una barrera arquitectónica, se facilita el tránsito y la permeabilidad entre ambos espacios. Desde Obras y Servicios lo que intentamos es facilitar, no solamente por aquello de la eliminación del máximo de barrera para facilitar el acceso a las personas con cierta discapacidad, sino al mismo tiempo también por una cuestión estética en este caso, ¿no? Aparte de la primera, que es la comodidad y facilitar el acceso a todas las personas, también un poco el tema estético, y es que tenemos un paso de peatón que enlaza la Alameda Alfonso XI con el antiguo Diego Salinas, y resulta de que cuando los ciudadanos vienen hacia la Alameda Alfonso XI o van hacia el Diego Salinas, se encuentran con una muralla que les obliga a girar a la izquierda o a la derecha para volver a recuperar otra vez el acceso del paso peatonal, con el agravante de que en un lado tiene el disco que señala el paso de peatón y por otro lado tiene una farola en medio del acerado. Eso imposibilita porque personas con incapacidad, que tengan que utilizar sillas de ruedas, o aquellas mujeres que lleven un carrito con un niño pequeño, pues tienen serias dificultades para utilizar este paso peatonal. De esta manera intentamos que sea el acceso directo, y al mismo tiempo yo creo que damos un paso más para integrar parte del entorno y de la estética de la Alameda Alfonso XI en lo que es el antiguo Diego Salinas. La celebración entre el 17 y el 19 de mayo del Día Internacional de los Museos destaca en la agenda del mes de la Delegación Municipal de Cultura. También son reseñables las actuaciones incluidas en la 13ª Feria del Arte de la Universidad Popular, la celebración del Pleno de Honores y Distinciones del día 21 y las dos representaciones de Castilla en concierto que desarrollarán los alumnos del Instituto Carlos Castilla del Pino. La teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha presentado hoy lunes la agenda cultural del mes de mayo. La edil ha comenzado reseñando el gran interés que ha despertado durante el mes de abril la exposición de carteles sobre la Segunda República, así como la Feria del Libro dedicada a la memoria histórica, que registraron una gran afluencia de público. También calificó de gran éxito la realización de Cadalso in Concert. Ambas funciones se cerraron con un lleno absoluto, y este mes de mayo se seguirá en esta senda con la primera edición de Castilla en Concierto del Instituto Castilla del Pino. La agenda cultural de mayo se iniciará el viernes 3 con las aventuras del circo, que se desarrollará en el Teatro Juan Luis Galiardo. Las entradas anticipadas se pueden adquirir a 8 euros en el restaurante Don Benito y en taquilla a 10 euros una hora antes del espectáculo. Dolores Marchena apuntó al respecto que se trata de un espectáculo para toda la familia, si bien los más pequeños son los que más disfrutan, tanto por el contenido de la función en sí como por el hecho de que muchos de ellos pisan por primera vez un recinto cultural como el Teatro Juan Luis Galiardo. En cuanto a los lunes, el cinematógrafo municipal Quimera llevará a cabo en la sala de proyecciones del Palacio de los Gobernadores la proyección de películas clásicas como la española Bienvenido Mr. Marshall y la estadounidense Las Mil y Una Noches. En este sentido, la concejal recordó que desde la Delegación de Cultura se expide un carnet totalmente gratuito para asistir a las proyecciones de los lunes, que en San Roque se dedica al cine clásico.
El viernes 10 se llevarán a cabo las dos funciones de Castilla en Concierto, una actividad desarrollada por los alumnos y profesores del IES Carlos Castilla del Pino, con la organización de la Delegación Municipal de Cultura, la primera edición de este espectáculo que sigue la senda del Cadalso in Concert. La entrada costará 1 euro y la recaudación irá a beneficio de Cáritas Parroquial. Entonces, hemos previsto desde la Delegación de Cultura diferentes actividades que se van a celebrar el día previo y el posterior, incluido también el mismo día de, como es lógico, de la conmemoración de este día. Y puedo adelantar, entre varias de las actividades que se van a producir, que se han organizado desde la Delegación de Cultura, una de ellas va a ser la caza del tesoro, en la que va a colaborar directamente el Museo CB de Radioaficionados, y va a ser una actividad que se va a desarrollar en todos y cada uno de los museos que permanecen abiertos en San Roque, y por lo tanto va a ser una actividad interesante. Ya daremos a conocer el funcionamiento cuando se vayan acercando un poco más los días, porque sin duda los centros educativos van a tener una presencia fundamental en estos días de conmemoración del Día Internacional de los Museos. También vamos a tener las visitas guiadas, tanto al Museo Ortega Bru, que conllevará también una proyección en el cinematógrafo municipal de 2 cortometrajes relacionados con la historia de San Roque, concretamente con el Éxodo y Como un sueño. El sábado 18 de mayo, de 10 a 2, habrá jornada de puertas abiertas con visitas guiadas en los museos Ortega Bru y Cartella. Y se va a dar también una visita guiada muy especial por San Roque a través de sus edificios más emblemáticos, con el punto de partida en la entrada principal de la Alameda. Es una visita totalmente gratuita y libre, pero en este caso va a ser realizada por la noche, para dar a conocer los puntos más emblemáticos de San Roque a nivel de museo, pero por la noche, con una visión distinta. El domingo 19 de mayo, pues continuaremos con las jornadas de puertas abiertas y con las visitas guiadas. Y destacar, por supuesto, siempre la presencia en los museos de Cartella y Ortega Bru. El martes 21 de mayo, a partir de las 12, como bien saben, es un día de celebración en San Roque, el día de la fundación de la ciudad. Y, como decía anteriormente, a partir de las 12 tendrá lugar el pleno de honores y distinciones que organiza el Ilustre Ayuntamiento de San Roque, y será en el Teatro Juan Luis Galiardo. Una pausa con la publicidad y seguimos informándoles. El equipo de gobierno linense arremetió contra el concejal del PP, Joaquín Ferrá, después de que éste incidiera en la necesidad de que el PSOE y el Partido Andalucista definan un modelo policial, y ha declarado que muy posiblemente defienda el modelo que estableció el GIL con Juárez y que luego asumió el Partido Popular con Alejandro Sánchez. El equipo de gobierno acusó al Partido Popular de intentar sembrar alarmismo con la seguridad y que deja patente un estado de caos y la consiguiente repercusión en la seguridad ciudadana, haciendo el juego a un sindicato, el mismo que ha recibido contestación del Cuerpo Nacional de Policía, recordándole que la ciudad tiene índices de delincuencia bajos. El Ayuntamiento de Los Barrios y el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz firmaron este pasado jueves el convenio de colaboración para desarrollar el Plan Integral de Mejoras en Palmones, Parque Empresarial Los Barrios. Tras 30 años desde el origen de la zona comercial, que hoy ocupa 116 hectáreas, con la apertura del hipermercado en lo que años atrás fueron unas salinas, la entidad municipal y Zona Franca prevén invertir 3,7 millones de euros para poner al día las infraestructuras y dotar de cohesión urbanística al conjunto. En total serán 38 actuaciones para las que Zona Franca ya dispone del 70% de la financiación gracias a la concesión de ayudas europeas FEDER con cargo al programa Andalucía 2007-2013, según ratificó el delegado especial de Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Tarifa se sumó el jueves a las críticas al alcalde por la cancelación del primer encuentro de turismo hispano-marroquí. La agrupación de izquierdas manifestó su estupor por la decisión unilateral e insuficientemente explicada de suspender el foro turístico pocos días antes de su inicio. El comunicado del alcalde es vago, dicen, impreciso, y algunos de los motivos aducidos han sido desmentidos por la organización del evento. Señalan que no resulta creíble que se trate de un aplazamiento y que todo apunta más bien a una cancelación. Izquierda Unida consideró que esta desconvocatoria dilapida el apoyo y el esfuerzo de los organizadores y exigió al consistorio una explicación más precisa que aclare los motivos reales que han motivado esta decisión. La sección sindical de CESIF en el Hospital Punta de Europa de Algeciras ha asegurado que las mujeres que ingresan en el centro en fase de parto o que ya han dado a luz comparten habitación con otros pacientes con patologías infecciosas o no. El área de gestión sanitaria negó estos hechos. CESIF emitió un comunicado en el que indica que se están produciendo tales situaciones, que supone un indudable riesgo tanto para las madres como para los hijos. La coincidencia de otras patologías con las parturientas, puérperas y recién nacidos está formalmente contraindicada en cualquier protocolo científico y se evita en la mayoría de los centros, según ha advertido el sindicato. Sigan ustedes en Canal San Roque Televisión en este tiempo informativo. Abundantes vecinos de la barriada de Taraguilla asistieron en la noche del sábado a la reinauguración de la Peña Cultural Flamenca Silverio, que ha retomado su actividad tras varios años de parón. El Ayuntamiento, a través de varios departamentos municipales, ha colaborado en la organización del evento y varios fueron los ediles de la corporación que asistieron al mismo. Alabando la labor realizada por la Peña para levantarla de nuevo, intervinieron la Teniente Alcalde Concejal de Cultura, Dolores Marchena, y el Teniente Alcalde, Manuel Melero. En este caso han estado trabajando todos los días durante más de un mes. Juan Cerván, Sebastián, Fernando. Sé que todos ellos han estado intentando poner esto como vemos ahora mismo, que bueno, estaba en un estado desde 15 años de, por decirlo de alguna manera, de abandono. Agradecer a Juan Manuel Ordóñez su presencia, al concejal, al José Antonio Rojas, y mi compañero Pepe Vera, que no me cabe ninguna duda que ha ayudado y ha colaborado aquí todo lo que ha podido. Me gustaría también agradecer a los distintos grupos de baile que han estado hoy presentes en la programación de esta reinauguración de la Peña, a Sol del Sur, a Caña Azul y también al grupo de baile de Lola Ponce. También quiero agradecer especialmente a Gabriel Cortés y a Lalo Macías, que vais a tener la oportunidad de disfrutar escuchándolos en la noche de hoy, si no lo habéis hecho anteriormente, y la verdad que sin duda os va a encantar. También quiero agradecer especialmente la presencia y la colaboración de Juan Carlos Muñoz, que es autor y compositor flamenco de San Roque, sanroqueño, apoyando también esta reapertura aquí en Taraguilla. Y sí me gustaría recordar también a Agustín Delgado, que como conocéis muy relacionado con el mundo del flamenco, le hubiera encantado, porque así me lo ha trasladado desde el primer momento que tuvo conocimiento de esta nueva reapertura. Quería estar aquí, pero por motivos de salud le ha sido imposible. Así que a todos, enhorabuena por esta reapertura de un espacio cultural y por darle su sitio al flamenco, reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El cante corrió a cargo de Gabriel Cortés con la guitarra de Lalo Macías. También se contó con el baile de los grupos Caña Azul, Son del Sur y Lola Ponce. El local ha permanecido cerrado varios años y el pasado mes de enero se eligió una nueva directiva que se propone revitalizar esta peña, una asociación histórica de Taraguilla que cumple 30 años precisamente en este 2013. En el local no solo se van a realizar actividades flamencas, sino que servirá a toda la barriada para las iniciativas que se planteen desde las asociaciones y centros educativos. Continuamos. La romería de San Roque 2013 se ha desarrollado con total normalidad y con el gran ambiente que es habitual en esta tradicional cita. La única incidencia digna de mención ha sido el adelanto de la vuelta de la imagen del patrón a su ermita ante el riesgo de lluvia. Y la gran novedad, la seguridad a caballo a través de la Guardia Civil.
Con algunas nubes, un poco de viento y no demasiado calor, comenzaba la romería de San Roque partiendo en la mañana del sábado rumbo al Pinar del Rey. El camino se inició en la ermita del Santo justo a las 11 de la mañana y numerosos caballistas y varias carrozas acompañaron a la imagen en todo el recorrido, que a primera hora de la tarde paró en la finca Salomón antes de la entrada en el Pinar, donde se hizo parada para almorzar y la Asociación de Romeros invitaba arroz y cerveza a socios. El segundo tramo discurrió entre la finca Salomón y el Pinar del Rey y tras la cena tuvo lugar una convivencia romera. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y otras autoridades municipales hicieron a pie buena parte del camino junto a parte de la Corte de Honor de la Feria Real, así como miembros de la Asociación Parroquial Romeros de San Roque, que se encargaron de la organización de la romería, mientras que lo concerniente a la acampada en el Pinar del Rey se ha realizado en coordinación por distintos departamentos municipales. En cuanto a la jornada del domingo, comenzó a las 12 de la mañana cuando se celebró una misa acompañada del coro Ciudad de San Roque con bendición de medallas y una convivencia romera. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix acompañó el domingo a los romeros y compartió con ellos un arroz, mientras que los tenientes de alcalde José Antonio Rojas y Mercedes Sánchez asistieron a la misa rociera en el área recreativa. El presidente de la Asociación Parroquial Romeros de San Roque, Samuel Barberán, comentaba que su familia lleva varios años haciendo este recorrido con el patrón y que espera que el año que viene se pueda retomar el anterior itinerario porque es más largo y los romeros lo pueden disfrutar más. Pues muy bien, pues la verdad que lo que dice es que llevamos muchos años sacando lo que es el San Roque de romería, poquito a poco va cogiendo más cuerpo, va cogiendo más tradición y poco a poco vamos llevándolo por buen camino. La verdad que ayer pasamos un día muy bueno, el recorrido estuvo muy bien, el tiempo nos ha respetado también. Hoy hace un poquito de viento, pero bueno, no se le puede pedir más. Se ha visto bien, nosotros queríamos hacer el camino de Alquileza, pero por la lluvia y los desperfectos que ha tenido, no se ha podido realizar. El año que viene, o sea, nos han comprometido en Medio Ambiente de que lo van a repasar para hacer el camino que queremos que sea el camino definitivo, para no estar todos los años cambiando de camino, porque es un camino que tiene mucho más recorrido y nos da más convivencias con los romeros y con los amigos. Así vamos fomentando que todas las peñas, grupos de amigos puedan ir creando las carretas y los grupos para que nos acompañen durante todo el recorrido. El teniente de alcalde delegado de fiestas, José Antonio Rojas, agradecía a todos los que han colaborado para que la romería haya sido un éxito, además de puntualizar que este año las medidas de seguridad han sido muy positivas y además la gente ha sido muy respetuosa con el medio ambiente. Efectivamente, además yo creo que hoy ya es el día de los agradecimientos de verdad, ¿no? Porque creo que hasta el tiempo nos ha acompañado, incluso para los que somos como yo, alérgicos, esa poquita de agua que ha llegado y ha sentado el polen en el suelo no ha venido muy bien. Te decía que es de agradecer toda la colaboración desde el inicio con los romeros, a las fuerzas de seguridad, a Mancomunidad, que tampoco ha dejado de apoyarnos y de ayudarnos en lo que le hemos pedido, a Obras y Servicios, al coro rociero Ciudad de San Roque, que ha hecho que la misa además sea una maravilla y que podamos disfrutarla todos los que hemos estado aquí presentes. Y como te digo, Salvador, también a vosotros Multimedia, porque hacéis llegar a todas las personas que no pueden venir o desplazarse al Pinar del Rey, le hacéis llegar la convivencia y lo bien que se pasa aquí, y que es sano venir al Pinar del Rey, es sano acompañar a nuestro patrón y es sano hacer convivencia entre los vecinos y vecinas de este pueblo. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, puntualizaba los pequeños altercados que hubieron el sábado por la noche, que fueron totalmente controlados por la seguridad continua que ha existido en la romería, pero que hacen pensar que quizás sería conveniente cerrar también el Pinar del Rey la noche del sábado de romería. Una mañana que se ha levantado un poco rara, con algo de viento, incluso chispeando, que ha mermado un poco el número de personas, pero que finalmente, pues yo creo que hay muchas familias todavía compartiendo pues un día agradable en general, con este tiempo un poco raro y con esas gotas, pero bueno, yo creo que el compañerismo que se ve en muchos colectivos, en muchas asociaciones, como en La Polaina, en el Albarracín, el que hemos visitado, en este caso ahora mismo con la Cofradía de Cristo de la Caña, y en definitiva pues todos colaborando por engrandecer el día del Santo San Roque, de la romería nuestra, y una noche también donde algunos incidentes de los más jóvenes
que siguen sin respetar el compartir unos días de ocio, de esparcimiento, pero no de, de pequeños incidentes, que finalmente pues también supongo que habrán tenido algo que ver en una menor presencia de familia. Tendremos que repensar de cómo hacemos esa noche para el próximo año y plantearnos el que quizás tengamos que cerrar también la noche del sábado. Yo espero que nos sentemos junto a los romeros y junto a otros colectivos que quieren que siga saliendo la romería bien y adelante, y entre todos trataremos de conciliar pues las medidas más oportunas para seguir engrandeciendo esta fiesta y que no haya pues ningún tipo de incidente que pueda reducir pues la presencia de vecinos y vecinas, como desgraciadamente en algunos casos ha ocurrido en este año. Pero por supuesto todas estas cuestiones han sido controladas con una alta presencia de la policía local nuestra, por Protección Civil, también medios propios del Ayuntamiento, y también agradecer el esfuerzo que ha realizado la Guardia Civil, que en este caso ha aceptado esa invitación, esa petición que le realizábamos de contar también con una unidad equina de la Guardia Civil, que ha sido la gran novedad en este año, una presencia de 10 caballos de la Guardia Civil que acompañaron ayer al Santo Patrón en la romería hacia acá, en el camino, acompañando a las carretas y a los vecinos que veníamos desde San Roque hacia acá, y que luego han tenido una presencia muy activa en todo lo que es el complejo del Pinar del Rey, en estas 350 hectáreas que son muy amplias, donde muchas familias están aquí y han podido presenciar esa presencia de la Guardia Civil, que nos ha ayudado también pues a controlar el que los incidentes pues no pasaran a mayores. Solo han sido escarceos, pero escarceos que siempre se vienen repitiendo y que todos van acompañados del alcohol y no sé si de más cuestiones. La única incidencia digna de mención fue el adelanto de la vuelta de la imagen del patrón a su ermita. La salida del Pinar del Rey estaba prevista inicialmente para las 6:30 de la tarde, pero debido al empeoramiento del tiempo, la organización decidió iniciar la recogida a las 5. El Partido Socialista realizaba un comité provincial en Algeciras el viernes por la tarde con una mesa presidida por Angelines Ortiz, Pilar Sanz como vicepresidenta de Palabra y como secretario de acta Ángel Gavino. En el acto estuvo presente el vicesecretario general del Partido Socialista a nivel provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, y el secretario general regional del partido, Pepe Griñán. La secretaria general del PSOE en Algeciras y presidenta de la mesa de este comité provincial del PSOE, Angelines Ortiz, apuntaba el alto índice de desempleo existente en el país y animaba a la población a retomar la calle. Compañeros y compañeras, es la hora. Tenemos que retomar la calle porque son los ciudadanos y las ciudadanas los que nos están reclamando soluciones a sus problemas. El principal de ellos, el empleo. Lamentablemente, ayer nos sorprendíamos con las cifras de desempleo, más de 6 millones de desempleados en España. Se han perdido en el primer trimestre del año 2013 3.600 empleos al día. Casi 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro. La tasa de paro se sitúa en el 27,2 puntos, 6 puntos porcentuales más que cuando el PP llegó al gobierno. Y en la provincia de Cádiz, un 41,6% de tasa de paro. Y no nos ciegan los números, no nos ciegan, porque para nosotros no son números, para nosotros son personas que están perdiendo todo lo que tienen. Los datos de la EPA reflejan una realidad. Son la crónica de un desastre anunciado. Por su parte, la secretaria general provincial Irene García también intervino en este comité hablando de la cantidad de juventud en paro que hay y también las numerosas familias con dificultades que han surgido debido a la crisis. En este año y medio de gobierno del Partido Popular ha sido un año y medio de gobierno de auténtico martirio y sobre todo de cierre de puerta para todas las actividades e iniciativas en positivo de esta provincia. Hemos pasado, como bien decía Angelines, de una crisis económica mundial de primera magnitud a una verdadera crisis social. El Estado social está en peligro de muerte, no solo recortando continuamente, lo decía ayer bien el presidente, no oculten bajo reformas verdaderos recortes del Estado del bienestar, sino que además han desmontado todas esas expectativas de empleo, de posibilidades y de establecimiento de este Estado para muchos ciudadanos, privatizando sanidad, quebrantando la igualdad, esa igualdad en la educación pública o liquidando, como todos sabéis, el sistema de dependencia.
El secretario general del PSOE de Andalucía, José Antonio Griñán, dirigió unas palabras a los presentes en el Comité Provincial Socialista, haciendo un análisis de la actualidad de nuestro país. Estamos viviendo un momento gravísimo, no tanto por la realidad social, que es mala, como por la falta de expectativas que se tienen en este momento en nuestro país como consecuencia de un gobierno resignado, absolutamente impasible ante lo que está pasando, insensible, sin falta de contacto con la ciudadanía y que le da lo mismo que se produzca como se produjo ayer, que se ha llegado ya, se ha sobrepasado la cifra de 6 millones de parados. Ayer sabíamos que el paro era ya, alcanzaba en España los 6.200.000 parados. La tasa de desempleo más alta de la historia de España se ha producido con un gobierno de esa persona que antes de las elecciones se hacía fotos en las colas del INEM para decir: conmigo esto va a terminar. Pues estamos en 6.200.000 parados. Y hoy Consejo de Ministros, es verdad, Presidenta, que hoy en el Consejo de Ministros todos esperábamos no ya la larga secuela de reformas que son recortes, sino que por lo menos se hubiera acordado de que estamos en esa cifra de parados y hubiera visto la luz una actuación, un programa, un proyecto de lucha contra el desempleo. Nada de nada. El Partido Popular de San Roque ha sido sede del Plan de Apoyo al Emprendimiento, estímulo del crecimiento y de la creación de empleo puesto en marcha por el Gobierno central. En la presentación, el parlamentario andaluz del Partido Popular, Jacinto Muñoz, ha desgranado las medidas del Ejecutivo de Rajoy y ha señalado que Andalucía, la comunidad autónoma con más paro, es responsable de sus cifras heredadas y mantenidas con el bipartito Partido Socialista Izquierda Unida. El parlamentario andaluz Jacinto Muñoz ha estado acompañado por otros miembros de la ejecutiva sanroqueña del partido, entre ellos del presidente Carlos Mescua, quien recordó que las medidas de creación de empleo del gobierno de Rajoy tienen en cuenta un sector desfavorecido, el de mayores de 45 años, al reducir en un 100% la cuota empresarial de la seguridad social por contratación indefinida por autónomos menores de 30 años, otro sector desfavorecido. Mescua señaló que los efectos de dichas medidas se lograrán si las comunidades autónomas apoyan las decisiones del Ejecutivo Central en la materia. Creo que son medidas que incentivan precisamente la contratación de estos mayores de 45 años y al mismo tiempo las medidas fiscales y de autoempleo que con las ayudas al empresario emprendedor pues se podrán poner abrir nuevas metas de empleo y de negocio, no cabe duda. Lo que sí, como tú bien decías, Jacinto, que son medidas que tienen que ir emparejadas también a las actuaciones del gobierno autonómico. En su disertación, Jacinto Muñoz recordó que Andalucía, la de mayor paro, se hunde aún más por las decisiones del bipartito, paralizando algunas políticas de empleo, y manifestó que es hora ya de actuar conjuntamente. Reconoció que las medidas de Rajoy son difíciles y contundentes, pero que llevarán a la estabilidad, aunque no a corto plazo. Citó las medidas en las que se fomenta el empleo autónomo y que permite el ejercicio de la compatibilidad con el cobro de la prestación, entre otras medidas de fomento al autoempleo juvenil. En cuanto a los estímulos a la contratación laboral, también señaló la existencia de reducciones en la seguridad social e IRPF, el primer empleo joven, incentivos al contrato en prácticas y el fomento al empleo de personas mayores de 45 años. Otras de las medidas que se ponen en marcha son las encaminadas a las pequeñas y medianas empresas, merced al segundo plan de pago a proveedores, dotado con 2.600 millones de euros. La novedad es que ahora será la comunidad autónoma la responsable de las administraciones locales. Es el segundo plan de pago a proveedores que ha aprobado el Gobierno, por un total de 2.600 millones de euros, y que evidentemente esto vuelve a poner de manifiesto el compromiso del Gobierno de Rajoy con el empleo. Se amplía, con este segundo plan de pago a proveedores, se amplía el ámbito de aplicación a nuevas administraciones y se amplía además el tipo de facturas que se van a acoger a este. Y ya en la primera quincena de junio, pues serán muchos empresarios, muchos pequeños empresarios principalmente,
los que van a poder cobrar sus facturas que no lo pudieron hacer en el primer plan de pago a proveedores, ¿no? Y además una novedad que recoge es que las comunidades autónomas deberán acogerse y pagar la deuda a los municipios, con lo cual esto va a facilitar mucho a los municipios de toda España, que van a ingresar un dinero que les deben las comunidades autónomas, que debe la Junta de Andalucía, debe mucho dinero a todos los ayuntamientos, y que bueno, que en cierto modo pues va a permitir que a su vez el ayuntamiento pues haga inversiones, pague atrasos y en definitiva se cree empleo. Una moción presentada con carácter de urgencias en el transcurso del pleno ordinario celebrado en la mañana del pasado viernes dio el apoyo unánime de todos los grupos políticos a la petición popular de que José Chamizo de la Rubia sea nombrado nuevamente defensor del pueblo andaluz tras la intensa labor desarrollada en los últimos años en el seno de este organismo autonómico. La propuesta fue defendida y expuesta por el portavoz de Unidad por San Roque, quien destacó, además de la labor llevada a cabo por Chamizo, la relevancia de que el actual defensor del pueblo andaluz fuera nombrado hace años hijo adoptivo de la ciudad de San Roque y que sus orígenes en la lucha con el movimiento asociativo fuera precisamente hace casi 25 años en el seno de barriadas de San Roque como Taraguilla y Estación de San Roque. En el texto aprobado se solicita de los grupos políticos con representación parlamentaria que apoyen el nuevo nombramiento de José Chamizo de la Rubia para seguir en el cargo. Momento ahora de conocer el deporte. Hablaremos, por supuesto, del Club Deportivo San Roque. El equipo rojillo se impuso por 2-0 al conjunto de Ayamonte en el partido que disputó en la tarde del pasado domingo en el Estadio Manolo Mesa, correspondiente a la 35ª jornada del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División. La entidad que preside Javier Barberán rindió triduo a su equipo infantil, que se proclamaba campeón de su competición, y al Taraguilla Juvenil por su reciente ascenso a División de Honor. 3 puntos más en el casillero del San Roque. El equipo de Gigi venció con comodidad ante un rival muy flojo. Son 50 puntos en la clasificación y el objetivo de hacer más cosas importantes está más cerca. El canterano Pane materializaba los 2 tantos para los rojillos en los inicios de cada parte de un partido en el que jugaron muchos jugadores que vienen desde los escalafones inferiores y que se han ganado estar en el primer equipo y disfrutar de minutos desde aquí hasta el final de la competición liguera. Así lo destacaba Gigi cuando el pasado jueves en rueda de prensa anunciaba cambios, pero sin ánimo de desvirtuar la competición e intentar conseguir la victoria en todos y cada uno de los encuentros que restan para el final de la competición. En rueda de prensa, tras el encuentro ante el Ayamonte, el entrenador del San Roque destacaba el gran nivel de su equipo, un gran equipo de tercera pese a los cambios. Por otro lado, comentó que la clave había sido marcar el primer tanto significativo porque dio tranquilidad al equipo. No fácil porque creo que a ratito hemos competido y hemos sido un buen equipo de tercera. El rival, la verdad que la clave ha sido, creo que, meter el primer gol. Eso nos ha tranquilizado un poco, nos ha quitado la ansiedad que podía tener en un momento dado a los jugadores menos habituales, pero bueno, después de la segunda parte también hemos salido también con la suerte de marcar pronto. Y ya con ese lastre, pues bueno, el Ayamonte, la verdad que hasta el final, que nos hemos relajado un poco y ha habido 2 ocasiones de gol, creo que hemos llevado el partido bastante bien. La ciclista sanroqueña Úrsula Serrano ha comenzado la prueba más dura del mundo de MTB en un sensacional 1.º puesto. Prometedor debut de la 8ª edición de la Mileno Titan Desert, en la que toman parte más de 350 corredores de todo el mundo. La primera etapa ha sido en un bucle, con inicio y final en Bowman Days, de 91 kilómetros y con un desnivel acumulado de 1.655 metros. Úrsula Serrano realizaba 2 importantes ascensiones. Un principio muy fuerte y espectacular donde se empezó a percibir cómo se perfila la carrera de este año. La sanroqueña, a través de su cuenta de Twitter, ha calificado que esto no es como empieza, sino como acaba, con 6 terroríficas etapas por delante que sumarán un total de 599 kilómetros. Otra española, Claudia Galicia, se alzaba con el triunfo. Gestas épicas, sueños cumplidos, esfuerzos titánicos, con un único objetivo, llegar el día 3 de mayo a Madrid. Una vez allí, lo que consigan cruzar la meta obtendrán los maillots de campeones que certificarán que han logrado un sitio en la historia del desierto.
la Milenio Titan Desert tiene mucha presencia en televisión. Teledeporte, el canal temático de deportes de Televisión Española, emite el programa especial de unos 15 minutos de duración de la carrera más dura del desierto. Para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en la prueba por excelencia por etapas de la MTB, conecta con Teledeporte y sigue las evoluciones de nuestra titán Úrsula Serrano. Entrevistas, reportajes y toda la actualidad de la carrera en los televisores de todos los hogares de España. Y así finaliza este tiempo informativo y les deseamos una feliz jornada. El alcalde destaca la aprobación en el Pleno Ordinario de abril de las ayudas a infantil y las disponibilidades de la policía local. Con el objetivo de lograr una mayor permeabilidad, se está derribando un muro en la Alameda. Mayo llega cargado de actividades culturales, entre las que destaca el Día Internacional de los Museos. La romería de San Roque transcurrió con normalidad, aunque se adelantó la vuelta del patrón ante el riesgo de lluvia. El equipo rojillo se impuso por 2-0 al conjunto de Ayamonte en el partido del pasado domingo.